Hola amigos, saludos y bienvenidos a otro programa de Alternativa Visual con la doctora Wilda Santiago y este que le habla siempre, Eric Morales. Amigos, hoy estamos en el territorio preferido de la doctora, los casos reales atendidos en las diferentes oficinas para que usted esté pendiente si hay alguno de esos síntomas que mencionamos, pues usted sabe para dónde seguir. ¿Cómo está, doctora? ¿Estamos bien al Muy día de hoy? bien, gracias a Dios, muy bien. Estamos en lo que le gusta hoy, así que vamos a darle duro a eso. Doctor, usted sabe que hace ya casi 30 años que usted no ha pensado en eso, que usted ha estado dándole la atención a cientos y cientos de pacientes. Eso es mucho tiempo. Correcto. No solamente son esos 30 años, amigo, es la dedicación que hoy por hoy se le da a cada uno de ustedes, los equipos de alta tecnología, el café, el pan de maíz. Así que, doctora, ha sido mucho tiempo, hay mucho que contar ahí durante esos 30 años, ¿es De cierto? verdad que sí. Formidable. Bueno, amigo, decía alguien una vez, no actúes por inercia. Son muchos los que actúan imitando a otros, eso lo vemos todos los días. Vive tu vida, refuerza tu personalidad, cree en ti. No permitas que tu vida sea como una hoja en medio del camino, que el viento mueve para todos lados. Y finalizo diciendo un pensamiento de Ockmandino en su libro El mejor vendedor del mundo. Cuando uno trata de imitar a alguien, en lo bueno se queda corto, doctora. Pero en lo malo, oiga, amigo, lo superamos por un montón. Así que el trabajo para trabajar con nosotros mismos es completo, full time, no es parcial. Así que estemos menos pendientes a la vida de los demás y más pendientes al trabajo que tenemos que hacer con nosotros mismos. Bueno, doctora, vamos al primer caso que tenemos el día de hoy. Este es un joven de 18 años que nos visitó interesada en Ortho-K. Esta es una joven, actually es una adolescente, exacto, que nos visita porque aparentemente fueron sus padres, escucharon de mi tratamiento que yo hago de ortokeratología, que es para control de miopía y corrección visual sin cirugía para niños, jóvenes y adultos. Pues ella fue con esta, ¿verdad? Con esta motivación. Puesto que anteriormente le habían dicho que ella tenía una deformidad en sus ojos y que no podía utilizar lentes de contacto. Así es que ella fue interesada en esto. Primero que nada, como hemos hablado anteriormente, el buscar segundas y terceras opiniones es muy importante, es muy necesario. En este caso, yo evalúo todo. Lo primero que pienso es que ella, pues, tiene una enfermedad en la córnea, que es lo que se llama queratocono. Pensé que era eso cuando ella me habla de deformidad corneal. Así es que inmediatamente quise hacer la evaluación de las córneas a través de una topografía corneal, que no es otra cosa que un mapa de la córnea en colores para poder identificar las elevaciones de esa córnea y ver si realmente tenía esta. Yo les hablo específicamente de esto, les quiero llevar a cabo, ¿verdad? Les quiero presentar este caso, porque no siempre se explican bien, ¿ves? Otros profesionales que los atienden no siempre le explican bien qué es lo que tienen. Y es necesario, porque esta joven está dejando de perder un tratamiento. Porque también le dijeron que para tratarse tenía que salir fuera de Puerto Rico. Bien, yo quiero que el señor director ponga lo que es una topografía corneal. Esto es una ilustración, ¿verdad?, de lo que es una topografía de la córnea que yo hago a través de este instrumento que se llama un topógrafo corneal. Aquí en el centro, donde se ven estas dos manchitas amarillas, representa un astigmatismo. Que tiene, ¿verdad? X persona, esta no es específicamente lo que quiere es que enseñarle qué es realmente lo que yo le encontré a esta joven, que es astigmatismo precisamente en ambos ojos, lo que se llama astigmatismo irregular, no tiene que ver nada con una deformación en el ojo. Afortunadamente, por otro lado, no fue una candidata para ortokeratología porque su grado de astigmatismo es bastante elevado.
y no puede ser, ¿verdad? No es una candidata para el ortoque o ortokeratología. Tengo otra ilustración que quiero que vean para que ustedes vean la diferencia, lo que sí realmente esto podrías representar o representa un caso de una deformación o un queratocono, que es una condición que generalmente es progresiva, puede ser hereditaria, puede ser adquirida, pero sí es algo que no se cura, es una enfermedad de la córnea que es realmente progresiva y que no se pueden usar lentes de contacto regulares y tampoco ortokeratología. Pero bien, es importante que usted también sepa que en casos como este de queratoconos, sí hay opciones en Puerto Rico para lentes de contacto. O sea, están los lentes de contacto rígidos y los lentes de contacto que ya anteriormente les he hablado, que se llaman esclerales, que nos ayudan a poder corregir de una manera fantástica la visión, nos dan comodidad y nos dan definición y nos evitan unas posibles trasplantes de córnea que hay que hacer en casos como este. Ese es nuestro primer caso de hoy. Fíjense, amigo, este caso tiene varias repercusiones, porque uno de ellos es, nosotros hemos mencionado cientos de veces a través de estos 2 años y pico lo que significa un examen visual comprensivo. Un examen visual no es para determinar si usted necesita espejuelos o no, eso es parte del examen. Y un examen en 5 minutos para buscar la manera de venderle unos espejuelos, pues ya usted sabe cuál va a ser el resultado. Estos son conocimientos que le hemos transmitido a todos ustedes para que ustedes sepan lo que van a exigir al momento de ir donde su doctor a un examen visual, porque no 5 minutos, eso no vamos a llegar a ningún sitio con eso. Así que estén muy pendientes de esto. Doctora. Sí, ahora quería añadirte, Eric, cuando encontramos astigmatismos así durante el examen, pues mira, lo que a mí me sugiere es hacer otras pruebas adicionales. Lo que se llama queratometría, hacer quizá una topografía corneal, pero inmediatamente no podemos decirle a un paciente que tiene una deformidad o un queratocono cuando no se han hecho unas evaluaciones responsablemente. O sea que eso es otra cosa, que a veces solamente porque encontramos un astigmatismo, pero miren, no todo lo que brilla es oro, ¿ves? Y o sea, no todo es lo que usted piensa porque tiene un astigmatismo elevado. Mire, hay muchísimos lentes hoy día de contacto que son para personas con astigmatismos irregulares, que de hecho ella no tiene nada en particular, ¿verdad? Nada malo en sus ojos, gracias a Dios. Y claro, aunque no funcionaba para la ortokeratología, tenemos otras opciones para ella y para las personas que estén interesadas, que tengan deformidades o irregularidades o enfermedades en la córnea. Excelente, pero el detalle de esto es que hay que dedicarle el tiempo a cada paciente de acuerdo a lo que es su condición y las posibilidades ameritan. 5 minutos, no vamos a ningún sitio. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con ustedes y los casos reales.